El piloto de Fórmula 1 con el fin de semana más loco. Marcus Winkelhock despertó un 22 de julio del 2007 con la emoción de cumplir un sueño que le prometió a su padre, llegar a Fórmula 1. Gracias a que el piloto oficial de Spyker, Christian Albers, no pudiera pagar su cuota para seguir corriendo con el equipo. Es por eso que el equipo buscó a su reemplazo sin éxito y decidió cederle el lugar a un querido de Alemania. Spyker era el peor equipo, así que no había muchas expectativas de lo que podía hacer Marcus con este equipo. Todo esto hasta que en la vuelta de formación, él fue el único piloto que fue por neumáticos de lluvia. Segundos después de iniciar esta carrera comenzó a llover y todos tuvieron que entrar por los neumáticos de lluvia que Marcus ya había montado. Y es así como este piloto lideró 6 vueltas del Gran Premio, hasta que por accidente se tuvo que suspender un tiempo la carrera para luego relanzarse. Pero en este relanzamiento todos comenzaron a pasarlo. Peor aún, en la vuelta 3 se tuvo que abandonar por problemas del coche. Esto acabó con el debut de Marcus y con su carrera de Fórmula 1. Así es como Marcus, el único piloto en la historia de la Fórmula 1 en largar último y liderar en su debut. También es el único en largar último y también largar primero en la misma carrera.